Nosotros creemos que sabemos lo que queremos porque estamos actuando en base a una programación que dice que yo sé lo que me va a hacer feliz. Por eso es que estamos constantemente buscando diferentes experiencias para derivar lo que creemos que esa experiencia me va a dar. Por consiguiente, si yo estoy buscando algo para que me haga feliz o para que me dé paz, ya estoy partiendo desde la premisa de que soy infeliz. Y el mero hecho de estar partiendo desde la premisa de que soy infeliz y de que no tengo paz, me va a mantener en una búsqueda eterna. Porque la premisa misma ya está determinando lo que yo creo que es real para mí. Pero la verdad es que la paz y la felicidad es una expresión natural de quien realmente soy. Solo que siempre y cuando me siga identificando con algo opuesto a lo que soy, me voy a encontrar en esa búsqueda. Entonces, por lo general, lo que sí hacemos es que empezamos esa búsqueda, alcanzamos algunas de esas cosas, y entonces cuando alcanzamos esas cosas te das cuenta que tienes un placer temporal. Te habrás dado cuenta que es temporal. Pero después de un tiempito como que se va cayendo ya la magia y entonces te quedas en donde empezaste originalmente. Es como quien dice, ¿y esto es todo lo que es? Entonces eso me lleva a seguir buscando otra. Por eso estamos constantemente buscando nuevas metas, nuevos horizontes, porque nunca estamos satisfechos. Y hay una creencia subyacente que dice que tú tienes que sentirte hambriento todo el tiempo para que eso te motive a seguir buscando. Pero sin embargo, lo que se nos está recordando ahora es que cuando ya eres pleno, lo que me hace sentir a mí pleno no es lo que yo busco ni lo que adquiero. Paradójicamente, lo que me hace sentir pleno es compartir lo que soy. Por lo tanto, la verdadera abundancia en su sentido de ser es compartirme, no es adquirir. Entonces, ahí es donde sientes que tu vida tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es simplemente extender el amor que soy. Eso es todo lo que hay que hacer. Y la verdadera felicidad se experimenta cuando extiendo eso. No cuando alcanzo cosas o alcanzo aparentes metas y horizontes, porque siempre voy a estar insatisfecho. Por esa misma premisa de que yo estoy creyendo que soy infeliz. Como soy infeliz, estoy buscando la felicidad. Porque tengo un concepto de lo que yo creo que es la felicidad. Y tenemos que abaratar todos los diferentes conceptos que tengo para que lo obvio, para que la bolsa de arena, obviamente, que es la distracción, que es todo eso que quiero, tome conciencia ahora de que estoy en la bicicleta.